Mi nombre es Carmen Young, soy docente de Antropología de la Universidad Católica y tengo el gusto de moderar la mesa La Investigación de Campo en Tiempos de COVID-19, la cual ha sido organizada por el Instituto de Investigación de la CUT y el Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Tecnológicas de la CUT. Como sabemos, a lo largo de la pandemia ha sido muy importante realizar investigación social para saber lo que venía ocurriendo en nuestra sociedad y de qué manera se venían dando problemas sociales, económicos, emocionales, que surgieron o se agudizaron durante la pandemia, ¿no? Y eso a la vez trajo muchos retos para la investigación social, que como sabemos se realiza de una manera contextualizada, y ahora hemos querido tener un espacio para reflexionar acerca de la investigación que se ha venido desarrollando durante la pandemia, y particularmente qué innovaciones se han hecho en el campo de la investigación social. Y también pensar en qué medida aquellos aprendizajes o aquellas innovaciones que se hicieron en este contexto podrían ser útiles para lo que sigue de nuestro trabajo con La dinámica va a consistir en dos rondas de intervenciones, una primera donde cada expositor va a tener 10 minutos, una segunda dinámica para reflexiones finales y luego vamos a tener 15 minutos para intervenciones del público. Tenemos tres distinguidos expositores, ¿no? Las doctoras María Eugenia Ulfe y el doctor Alejandro Díez, de la especialidad de Antropología, y la doctora Ángel Paular, de Sociología. Vamos a empezar la primera ronda con María Eugenia. María Eugenia Ulfe es profesora principal e investigadora en Antropología del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC. Ella tiene un PhD en Ciencias Humanas de la Universidad de George Washington, en Estados Unidos. Es profesora honoraria visitante en la Universidad Nacional de Huamanga y profesora honoraria en la Universidad de Anglia. Dirige el grupo de investigación interdisciplinario en memoria y democracia en la PUC. Es directora del Festival de Cine de LASA, ¿no? Así durante los años 2020 y 2021. Sus estudios se centran en las sociedades post-conflicto, la memoria, sus representaciones artísticas y audiovisuales, antropología del Estado, sistemas de cuidado y género, metodologías audiovisuales y experimentales. A María Eugenia le hemos pedido que nos comente particularmente sobre los retos de la tecnología digital, que como sabemos adquirió particular relevancia en el marco de la pandemia de la COVID-19, ¿no? Con las medidas de aislamiento, ¿no? El distanciamiento físico, pero como sabemos, y María Eugenia es una experta en eso, pues la etnografía digital ya se venía realizando desde antes. Entonces, adelante. Gracias, Carmen. Gracias a CITEPA y a Vicerrectorado por esta oportunidad de compartir este evento contigo, Carmen, con Alejandro y con Ana. Creo que voy a situarme a partir de algunos ejemplos que son en realidad, lo que padecimos cuando llegó la pandemia mientras realizábamos proyectos de investigación. El primer punto es que la etnografía en la cual se utilizaban herramientas o técnicas digitales, sea las entrevistas, por ejemplo, que comenzaban de persona a persona y que luego continuaban como conversaciones en diferentes medios interactivos, chats,
en realidad era algo que ya se realizaba antes de la pandemia. Es más, las preocupaciones y los trabajos de etnografía digital, como los de Thomas Goldstone, Elisen Darder, son previos a la pandemia. En los cuales ya había una investigación que se hacía desde, con y a través de lo digital, para poder pensar además, si quieren, lo digital como diferentes objetos o temas de investigación, lugares para investigar y temas de investigación y formas para presentarlos, ¿no? Ya se realizaban web docs para presentar investigaciones etnográficas, se realizaban, bueno, videos. Que decía que la pandemia aceleró el uso, podemos decir, sin aminorar, sin dejar de lado, que apenas en realidad hemos podido hacer investigación presencial también se ha hecho. O sea, las combinaciones en realidad precisamente es parte de la riqueza. Y aquí hay varios puntos en los cuales me quiero centrar. Algunas veces han sido discutidos como problemas y que en realidad también son aspectos que ameritan reflexión. Lo primero es la tentación, podríamos decir, a presuponer que hay una distancia o dicotomía entre un espacio real y un espacio digital. Cuando en realidad lo que tenemos hoy en día es mucha fluidez y dinamismo para transitar con estos espacios. Podemos estar ahorita, por ejemplo, sentados en esta mesa, compartiendo justamente esta sesión y tenemos a compañeras, a compañeros que nos están justamente siguiendo a través de una pantalla, ¿no? Entonces, la mediación de la pantalla, la tenemos incluso en algo más cotidiano como el teléfono celular, es mucho más dinámico. Y no nos sentamos tampoco a reflexionar si esta situación es sincrónica o asincrónica, sino que simplemente son prácticas que tenemos. Entonces, ese es un primer punto, en realidad, a tratar de quebrar esa tendencia a crear casi como una dicotomía o una diferencia casi entre opuestos complementarios, entre algo que es real y algo que es digital, ¿no? Porque ya hoy esas relaciones son mucho más dinámicas. El otro punto es la tendencia también a jerarquizar. Y pensar de que porque una etnografía o un trabajo etnográfico utiliza herramientas o se piensa desde lo digital, queda como hermana menor, podríamos decir, o en segundo plano frente a trabajos de campo in situ de larga duración, ¿no? En realidad lo que es relevante es la etnografía en sí. Lo que es relevante es los datos que se tengan, la profundidad del análisis que se pueda presentar, ¿no? Y las formas como se hace la etnografía va a ser, en muchos casos también, los aportes que se tengan, ¿no? Y las combinaciones que se pueden presentar. Entonces, en ese sentido, la discusión de la noción de campo, de trabajo de campo, que ya desde mediados de los 90, en un famoso texto sobre, se titulaba Anthropological Locations, que editaron aquí en Gupta y James Ferguson, donde el primer capítulo era sobre la noción de campo, el trabajo del campo, ¿no? Queda hoy en día incluso más de conceptualizado en realidad, ¿no? El campo es muchas veces donde hacemos investigación, pero el campo a veces puede estar en tu teléfono y ir contigo en realidad, ¿no? E ir y avanzar contigo, ¿no? Entonces, van a haber otras nociones que entran en juego, ¿no? Otras discusiones que entran en juego. La discusión, por ejemplo, de reflexividad entra en juego. Va a ser mucho más presente. La discusión de posicionalidad es mucho más también. La necesidad de repensar estas condiciones de multitemporalidad y multisituacionalidad. Es decir, cómo podemos abarcar
trabajar en diferentes contextos y lugares al mismo tiempo, y las condiciones de trabajo, muchas veces, lo que decía, las observaciones y las entrevistas o las conversaciones pueden darse de forma directa y continuarse por otros medios, ¿no? O comenzar por otros medios y más bien continuarse de forma directa, ¿no? Y ahí van dos, digamos, ejemplos que puedo así contar rápidamente. El primero es que cuando llegó la pandemia en marzo del 2020, a nosotros digo porque éramos un equipo de investigación, en ese momento habíamos recibido un fondo del Vicerrectorado de Investigación, y veníamos desarrollando un proyecto sobre contaminación por oralidades en las entradas térmicas en el Bajo Marañón, y nos tocaba hacer la tercera entrada de campo. Y esa tercera entrada de campo, habíamos venido trabajando desde el 2019, la tercera entrada de campo tenía que ser cuando bajen las lluvias en marzo del 2020, y claro, nunca se dio, ¿no? Siempre fue pospuesta, y cuando nos dimos cuenta, en realidad, durante esos primeros días de la cuarentena y todo lo que siguió en adelante, nosotros nunca dejamos de hablar por teléfono y de comunicarnos por WhatsApp y por Messenger con las personas que habíamos estado trabajando de forma presencial en Culiní. ¿Sí? Y ahí es donde nace la idea de crear con ellas la serie de podcasts, ¿no? Porque las conversaciones estaban en el WhatsApp. Los mensajes de voz que nos habían dejado contándonos cómo había llegado la pandemia, qué es lo que había sucedido, estaban ahí. Entonces, se nos presentó la oportunidad de crear esta serie de podcasts con quienes veníamos trabajando, y suscitaron algunos problemas. El principal, y creo que así que apareció directamente, fue la manera como las desigualdades operan y trascienden los sistemas, sean digitales o sean presenciales, ¿no? Porque, por ejemplo, lo primero que saltaba a la vista era quiénes accedían a tener comunicación digital por teléfono o por teléfono en general, y quiénes no accedían, ¿no? Y quiénes manejaban, por ejemplo, el WhatsApp o el Messenger, y quiénes no sabían utilizarlo, ¿no? Entonces, las personas adultas mayores tenían menos acceso a, las personas con menos recursos en la comunidad no tenían acceso a telefonía. La telefonía sigue siendo cara, ¿sí? Entonces, lo primero que aparece es cómo funciona y opera la desigualdad en ese contexto. Entonces, ahí comenzamos a pedir, y eso fue lo más interesante, es que las hijas y los nietos eran los que entrevistaban a las abuelas, o entrevistaban a las madres, o a las madres a las niñas también, y así es como logramos tener, digamos, diferentes voces para la serie de podcast, ¿no? Pero resolviendo esos, digamos, aquello que a veces no es tan directamente visible. Entonces ahí creamos nuestras historias desde México. El otro punto que en realidad sí fue seguir un poco un manual que ya había escrito, que era el manual de Sarah Pink, John Post y Heather Horst, de etnografía. Etnografía digital y problemas, que es como un manual, ¿verdad? Que tiene como varios puntos que son centrales. Y un primer punto que ellos te dicen es, así como uno hace observación sobre las prácticas sociales, cuando uno va, digamos, haces una entrada al campo, comienzas a entender y mirar qué personas, las rutinas de las personas, o, por ejemplo, los cargos, de qué personas están en qué cargo, qué sé yo, así también uno tiene que aprender a diferenciar qué redes sociales y qué espacios o plataformas digitales son los más utilizados para el trabajo. Uno puede tender a pensar, por ejemplo, que porque Twitter en Perú coloca la agenda de discusión política, es el espacio de terreno más utilizado, cuando no lo es, solo 6 o 7% de la población lo usa. La red social más ampliamente utilizada es Messenger. Y WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y WhatsApp tiene un uso que es diferente a usos de WhatsApp en otras partes del mundo también, ¿no? Entonces,
Y con eso, solo para cerrar, cuando decidimos crear la serie podcast, la tuvimos que poner para ellos, porque era lo que ellos usaban más que noche. Entonces, ahí me quedo. Muchas gracias, María Eugenia. Usamos el manual, ha sido muy útil, de etnografía digital, porque además tiene ejemplos concretos, ¿no? Tanto de docentes como de estudiantes. Y eso enseña mucho, ¿no? El aprender haciendo siempre es de gran utilidad. Y quisiera rescatar lo que mencionaste acerca de no guiarnos por dicotomías cuando pensamos en el campo y en la etnografía, ya que tanto lo que llamamos digital y lo que llamamos presencial son parte, ¿no es cierto?, muy combinada en la vida cotidiana, ¿no? Sociales. Y lo otro también es pensar en que han habido cambios importantes, retos particulares, pero que también hubieron continuidad, ¿no? En el tema de la desigualdad social y todo lo que implica, como bien mencionamos. Ahora vamos a tener la participación de Ángel Kaular. Ella es profesora contratada en el Departamento de Ciencias Sociales, en especialidad de sociología. Ella es doctora en sociología de la PUC, es investigadora del CICEPA, en el marco del proyecto Visiones Indígenas para la Justicia Climática, viene trabajando en temas de investigación-acción, también ha trabajado en diversos proyectos de la cooperación para el desarrollo, y entre sus líneas de investigación se encuentran el análisis subnacional de relaciones Estado-sociedad, principalmente en Amazonía, y a través de un trabajo etnográfico y métodos creativos participativos del campo, virtuales y presenciales, ha visibilizado visiones y conocimiento implícito de diferentes grupos locales, entre ellos grupos de pueblos indígenas, colonos y agricultores. Ángel, le hemos pedido que nos comparta sus reflexiones sobre cómo se construyen relaciones de confianza en el trabajo de campo, ¿no? En particular en situaciones como la pandemia, pero también en otros contextos difíciles debido, por ejemplo, a conflictos sociales, a conflictos políticos, otros, ¿no?, que nos traen retos. Ángel. Sí, gracias. Y gracias por invitarme también a esta mesa interesante. Estaba escuchando lo que decía Martina y resonaba mucho en mí, ¿no?, esta manifestación de las desigualdades, ¿no?, que se muestran mucho más, ¿no?, en el acceso a tecnologías, en el conocimiento de manejo de ciertas tecnologías y también en el grado quienes se enfermaron más en la pandemia. O sea, yo quería hablar quizás un poco desde mi contexto de qué estoy haciendo acá en la Católica, porque todavía no tengo tanto tiempo, digamos, enseñando. Estoy enseñando el curso de campo en sociología, ¿no? Y nos tocó hacer el campo virtual, ¿no?, el año pasado. Este año vamos a venir acá, a la región San Martín, donde yo vivo también parte del año. Y uso, digamos, siempre esta docencia, ¿no?, los métodos que desde mi lado más artístico o creativo, participativo, he aprendido en la cooperación internacional, pero también en el trabajo de arte que estoy haciendo. Entonces, en ese contexto, quería mencionar como tres puntos, sobre todo, que me sonaban cuando pensé en cómo construir confianza, ¿no?, en esos contextos. Uno es el rapport, ¿no? El otro sería el concepto del cuidado, y uno que llamar como devolución de trabajo, de alguna forma. Entonces, en cuanto a entrar en contacto o hacer un rapport, ¿no?, yo tenía como el primer reto que sentí, que fue entrar en confianza con mis alumnos, las alumnas, en esos tiempos de la pandemia, donde me encontré, ¿no?, delante de una pantalla para dictar un curso de campo de esta forma, ¿no?, digital. Y el segundo rapport, ¿no?, que también se complicó de alguna forma, es con las comunidades o funcionarios locales con los cuales estamos trabajando en los proyectos de investigación que
de las cuales estoy participando, por decir cierto. Entonces, creo que el hecho de que vivo parte del año en Sabatini me considero como también una parte de esa religión con la cual tengo mucho compromiso, hizo que cambiar, ¿no?, los medios, ¿no?, también de forma iterativa, digamos, cambiante entre lo digital y lo presencial, fue el factor que ayudó mucho, ¿no? O sea, yo tenía como una red, ¿no?, de relaciones de confianza con las personas con las cuales trabajo años y en las comunidades y también en los funcionarios y funcionarios subnacionales. Entonces, se hizo un poco más fácil, digamos, hacer un switch, ¿no?, desde una reunión presencial o una entrevista presencial a una entrevista digital, o también un contacto con WhatsApp, ¿no?, que mencionabas, o también una imagen digital, ¿no? Los talleres en campo, pues, trabajar con imágenes, ¿no?, para recibir percepciones, visiones, fotografías también, visiones con gente. Se pudo hacer también en un taller virtual, ¿no?, con los alumnos que ya estaban asistiendo a ese taller y haciendo uso de herramientas como el mural, por ejemplo, que son como aplicativos que nos permiten visualizar cosas conjuntas y también dibujar incluso literalmente, ¿no? Entonces yo uso mucho esta forma de creativa, artística, de alguna forma, de recoger imágenes, ¿no? Entonces eso se pudo hacer también en un espacio más digital, ¿no? Este rapor un poco por el medio del arte también funciona de diferentes formas. Y también la confianza se creó o se había creado porque participo también de un colectivo de investigación-acción en San Martín con algunas colegas de antropología, con gente de diferentes ciencias sociales, y siempre habíamos tenido como un contacto de intercambio de evolución de informaciones con la gente allí, ¿no? Entonces, a través de la Universidad San Martín, ¿no?, ya habíamos tenido como un grupo de contacto, ¿no?, que siempre una vez al año nos ven y nosotros compartimos un poco lo que hemos investigado en este año. Entonces sentí que quizás para mí no era tan difícil mantener la confianza de alguna forma, pero para los alumnos, con las alumnas, que sí había como esta barrera, ¿no?, de organizar un taller de recojo de información de forma digital. Y en contraste también con las frustraciones de que mucha gente no pudo conectarse, los que se conectaron con el WhatsApp, o no tenían datos en el teléfono, teníamos que pagar también para que puedan recargar sus tarjetas con plata para poder conectarse al internet, y después en las zonas un poco más alejadas, ¿no?, en zonas Quechua o Xiaoyi, ¿no?, en la región San Martín, tenían que ir al cerro, pues, a conectarse con el teléfono y después no podían participar en el taller porque el aplicativo del mural funciona solamente en el laptop y no en el celular, ¿no? Entonces había sí estas frustraciones también para entrar en contactos nuevos, ¿no? Y el otro tema que quería mencionar es el tema del cuidado, ¿no? Porque yo creo que eso es muy importante también para la confianza, ver, ¿no?, lo que se debería sobreentender, ¿no? Pero no sé, es así, que las personas son personas y no objetos de investigación. Y esa empatía de crear también, o sea, ponerse en los zapatos de la otra persona para pensar qué le conviene, por qué le conviene a esta persona conversar con nosotros, es algo que me gustaría también que los estudiantes puedan tener como interiorizar, ¿no? Y a veces hay que hacerlo explícito, ¿no? O sea, esa cosa también de, no sé, entender también un poco el contexto y la historia de la persona, ¿no? Antes de bombardearla con preguntas, sobre todo, o sea, de cuidado, tomando en cuenta de que hacíamos campo en situaciones de extremo sufrimiento de muchas familias, ¿no? Entonces, también evaluar siempre, ¿no?, si
la persona está dispuesta a entrar, a apoyar, ¿no? En el trabajo de campo cuando ha muerto o un familiar. Sobre todo en la primera ola, por el San Martín, en muchas regiones del Perú era muy fuerte, ¿no? Que se nos morían los amigos. Entonces, cada día había otro muerto de gente que conocíamos. Entonces, ahí también esa sensibilidad de evaluar, ¿no? Si realmente es ese momento para hacer campo o no. Creo que ha sido importante. Y también empecé a pensar mucho en eso, en el sufrimiento general. O sea, no solo en temas. Pero un trabajo en Mozambique que hice una vez, me tocó una situación de un conflicto que estaba resurgiendo, ¿no? Con un conflicto largo interno que han tenido, y justamente me tocó estar en una zona donde había militares alrededor de un pueblo donde había estos rebeldes funcionarios. Entonces, preguntar allí a la gente sobre temas de la economía local, los árabes, eso fue como absurdo, porque me decían, yo tengo otros problemas ahora que hablarte de esto, porque yo tengo que ver cómo salvo a mi familia, mi ganado, la poca cosecha que tengo para ir a otro sitio, o sea, yo no localmente lo voy a hacer. Entonces, sí, gracias Camilo también por esto. Entonces, esto... También crear, ¿no? Que veo a sufrir a personas con campo, también siempre tengo mi autorreflexión también cuánto, o sea, puedo mirar, necesito ayudar nomás, o no. Entonces, eso también vengo teniendo mis piezas de mi trabajo anterior, como la cooperación, el desarrollo que... Sí, es posible observar nomás esas situaciones y, sin intervenir o intentar apoyar en algo, ¿no? Entonces, esa investigación, acción, esa dicotomía todavía no está segura cómo reaccionar en casos de extremos. Y también el último punto que ponía sobre la regulación del trabajo, que también es importantísimo para mantener la confianza con la gente. Eso sí ha sido muy propicio tener esos medios digitales para hacerlo, o sea, talleres virtuales, o estando como acá, ¿no? En la universidad, en San Martín, por ejemplo, y se organizó también la posibilidad de participar en varios porque no tenían que viajar, o sea, 3 horas a Tarapoto en bote o después en colectivos para llegar, sino más bien podían... conectarse sí a su celular, porque muchas veces sí es posible como que escuchar, ¿no? Una conferencia por celular o por Zoom. Entonces, eso también fue un elemento, creo que importante para mantener la confianza, ¿no? Sí, con el, ahí lo dejo. Muchas gracias, Ángel, por tus reflexiones que son centrales para estar en la investigación y también en cómo hacemos docencia, ¿no? Investigación. Nos recuerda pues que estamos estableciendo relaciones sociales con personas, ¿no? Estamos tal vez en situaciones particularmente difíciles, viendo cómo no hemos funcionado. Creo que trabajo en temas de antropología de la salud, lo he visto muchas veces, me ha enfrentado mucho este tema. Y ciertamente para algunas personas puede ser terapéutico conversar de lo que le está pasando, pero como tú dices, esto supone pues una serie de reflexiones éticas también, ¿no? Respecto a solamente voy a registrar lo que me quiere decir, o yo también tengo un papel aquí, ¿no? A partir de mi labor de investigadora, ¿no? En la medida que son situaciones muchas veces de vida y muerte. Gracias. Y ahora tenemos la participación de Alejandro Díez Hurtado, registrado por la PUC. Y doctor en antropología social y etnografía por la Escuela de Datos Sociales del país. Es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales y actualmente es presidente del Consejo Directivo del CEPA y coordinador de la Mujer Comunicación especializado en el político, económico, temas de desarrollo y cambio social, particularmente en ciudades rurales y andinas. Costeñas del Reino.
Ahora le dejamos la palabra a Alex, a quien le hemos pedido que nos comparta sus experiencias, sus reflexiones, especialmente sobre aspectos metodológicos y éticos que le pudieran haber surgido en el contexto de la investigación. Gracias, Carmen. Es un placer compartir con esta pena. La pregunta me toca un poquito amplia, porque tiene dos partes gruesas, una parte ética y una parte metodológica. Voy a comenzar con la ética, tratar de... Y pensándolo desde tres dimensiones de esta ética, del de investigador, digamos, de investigación social. La primera tiene que ver con la propia lógica de la relación que se establece entre el investigador y la gente con la que se trabaja. La segunda, que tiene que ver entre el investigador y los estudiantes y el ámbito académico en el que uno se desenvuelve en este, vamos a decir, esta práctica de vida que es la investigación para muchos de nosotros. Y la tercera tiene que ver con la propia ética de la investigación en sí, ¿no? Que también tiene una serie de, vamos a decir así, de exigencias que no tenemos ningún tipo de licencia, ningún tipo de condición para saltarnos esta condición. La primera tiene que ver con toda esta relación de la relación con la gente con la que trabajamos, ¿no? Una de las cosas que, una de las riquezas de la investigación social es el contacto directo, ¿no? Entonces, la primera cosa que me tocó experimentar en este periodo de pandemia, ya tardío, digamos así, en ese trabajo como el periodo inicial de pandemia, es el vínculo con la gente con la que trabajas, teniendo en cuenta que el contagio era una posibilidad. Entonces, la lógica de todo lo que es el tema del protocolo, que puede parecer muy exigente, innecesario, etcétera, yo creo que era un tema central en el proceso de trabajo. Es decir, tanto el cuidado de la misma persona, el cuidado de la persona, el uso de mascarilla, a pesar que en el campo, todo lo que hemos hecho de trabajo de campo en el último año, podemos comentar, casi nadie usa mascarilla, o sea, sabiendo que eso es un, y eso es un peligro. Entonces, y de hecho, el uso de la mascarilla genera un tipo de desconfianza, o sea, entonces, tiene una barrera, pero era algo que es una barrera necesaria. O sea, porque estaba en juego, no era en el último término, no es integridad, porque no estamos así voluntariamente exponiendo, sino la posibilidad que podamos también, ¿no? Y eso es un tema que a mí me parecía central en este momento de la investigación. Entonces, el respeto irrestricto de protocolos biosanitarios era un tema central. Ciertamente, había una limitación en este proceso, ¿no? Porque a fin de cuentas, lo cierto es que en ciencias sociales, una mascarilla genera una barrera social, ¿no? Una barrera de comunicación que es difícil de saltar, ¿no? Y que, vamos a decir, hace que el proceso de ganar confianza sea más difícil, más complicado, más largo. A veces no se logra hacer. Pero yo creo que, en efecto, entonces ahí uno tiene que ponderar éticamente entre nuestra responsabilidad con la gente, la responsabilidad con la investigación, e incluso con este proceso de ganar confianza con la población, que está de acuerdo. Y yo eso quería poner ese tema en primer lugar, más allá de las otras obligaciones que tenemos con la gente, que es el tema de la devolución, el contacto, la honestidad, en fin, o sea, de la presentación, el consentimiento informado, digamos así, ninguna de los elementos que caracterizan y que son requisitos de investigación social ha quedado abolido en el contexto de pandemia. O sea, todos nuestros criterios éticos, vamos a decir así, se mantienen, ¿no? El segundo tema ha sido el tema de conducir estudiantes y trabajar con estudiantes en el contexto de pandemia. Yo he tenido, vamos a decir así, la suerte de trabajar tanto con estudiantes que estaban en campo, ¿no? Y a los que había que, vamos a decir, acompañar en este proceso de pandemia, incluso algunos que quedaron atrapados en campo en el contexto de pandemia, ¿no? Y luego he tenido la suerte de llevar estudiantes al campo, ¿no? En un contexto, vamos a decir, post-pandemia, durante el semestre pasado, con todo el mismo nivel. Entonces ahí otra vez, y ahí la responsabilidad es de dos tipos distintos, ¿no? Una primera era el trabajo también de sostener a los estudiantes, que tenían sus propias dudas, ¿no? Y que no tenían, vamos a decir así, no sé cuál es la palabra, antigüedad, ¿no? Y la capacidad de resiliencia que puede tener un profesor que tiene más tiempo enseñando y ha pasado más cosas en el campo. Entonces había toda una responsabilidad de trabajar con estudiantes, además en el contexto en el cual no podíamos trabajar directamente con ellos, todo por la vía de medios digitales y a distancia de acompañamiento, digámoslo así. Entonces había todo un trabajo y una obligación de acompañamiento en el campo. O sea, a distancia y presencial, ¿no? Al extremo que luego, post-pandemia, uno podía encontrarse con los estudiantes en persona, ¿no?
Y ves que además el contacto no es lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea, uno hasta se sorprende de quién es el estudiante porque visto en un cuadradito a la distancia, digamos así, no es la misma persona. Y ya llegamos al tercer elemento ético que tiene que ver con la lógica de la investigación. Y ahí está, yo coincido con Maquena en que no hay esta dicotomía, ¿no? Más bien hay una, vamos a decir así, una sumatoria. Para todos los que trabajamos temas sociales, sabemos que el mundo de las normas y del deber ser es uno, y el mundo de la práctica, vamos a decir así, es otro complementario. O sea, ambos se alimentan y entre los dos, vamos a decir así, configuran la realidad, una parte de la realidad. Entonces, en este contexto de pandemia, el espacio digital se ha constituido en otro espacio adicional, ¿no? Y ya no es el espacio de la norma, no es el espacio de la práctica, ¿no? Es otro espacio donde las relaciones sociales también se desarrollan y generan, vamos a decir así, sus propios elementos constitutivos. Entonces, digamos así, el elemento digital termina constituyendo también parte de la realidad. Entonces, el principio ético que está detrás de esto, y después voy a ver la consecuencia metodológica, es cómo es que nosotros somos fieles a nuestra capacidad de interpretar, de analizar, comprender esta realidad, ¿no? Que se multiplica. Se multiplica, y en esto, vamos a decir, ahí otra vez está la ética del investigador, y el elemento ético que quiero poner sobre la mesa es, no hay que caer en la confusión de pensar que este elemento a distancia agota la realidad. O sea, hay que ser conscientes, incluso en el caso en el que solo tenemos este medio de aproximación, ¿no? Que hay otras dimensiones que son complementarias y que nuestra aproximación, dicho sea paso, en cualquier forma de aproximación es siempre parcial, ¿no? Tiene otras consecuencias y otras dimensiones de parcialidad, ¿no? Entonces, uno puede caer en la tentación de pensar que esta aproximación virtual a la realidad es una aproximación suficiente. Pues tenemos que entender que esta aproximación es siempre una aproximación limitada. Entonces, el elemento ético es la comprensión de los límites, ¿no? De este abordaje, vamos a decir así, acotado de la realidad. Y entender que lo que nosotros estamos comprendiendo tiene los límites de los instrumentos que estamos utilizando. Entonces, y eso es válido tanto para lo presencial, como para lo normativo, como para lo virtual. Entonces, en este contexto, y dicho eso, y entonces hay una responsabilidad del investigador, ¿no? Con la validez de la investigación, con la responsabilidad de que lo que uno está investigando es realmente, ¿no? Un componente de la realidad, y es, vamos a decir, es una obligación del investigador establecer claramente los límites de tus conclusiones y los límites del trabajo que estás presentando. Y ahí quería aprovechar y entrar justamente al tema metodológico. Yo he tenido, vamos a decir, la oportunidad en este contexto de desarrollar una investigación en términos absolutamente virtuales. Sin, vamos a decir así, este espacio del virtual se convierte, vamos a decir, todo lo hemos podido experimentar, en un complemento que es el medio de la investigación. Entonces, al extremo que hemos estado en campo haciendo entrevistas virtuales con gente que estaba, qué sé yo, a medio kilómetro donde tú estás, pero por alguna razón no puedes encontrar. Entonces, pero esta aproximación que, vamos a decir, nos enriquece los métodos presenciales, ¿no? Tiene también sus propias aristas, ¿no? Entonces, lo primero que quería decir metodológicamente es que lo que hemos aprendido, ¿no? De las posibilidades del mundo virtual y lo que se ha desarrollado en la realidad virtual en este contexto de pandemia es algo sorprendente. Es decir, porque no se trata solamente de que es un elemento secundario o adicional, sino que se ha desarrollado un mundo de circulación de información en espacio virtual, de realidad en el espacio virtual y también de narrativas en el espacio virtual, de personalidades en el espacio virtual, etc. Entonces, ahí el elemento metodológico que todavía yo creo está en términos de construcción es empezar a lidiar con el análisis en este mundo de realidad virtual. Entonces, yo he desarrollado un trabajo de investigación sobre el tráfico de tierras, desarrollando una parte por aquí, por allá, etc. Pero el grueso de la investigación es por medios virtuales. Entonces, y lo que uno encuentra en este contexto es, lo que a uno se sorprende en este contexto es la diversidad y cantidad de información de la que uno puede disponer, que es literalmente abrumadora, ¿no? Desde documentos,
composiciones, relatos, entrevistas, narraciones, incluso uno encuentra hasta entrevistas hechas, digamos así, eso de que le pone el grabador a alguien y no sabe que le están grabando, ya. Entonces uno puede encontrar literalmente de todo. Entonces, ahí otra vez, elemento metodológico es cómo empezamos a lidiar con eso. Y ahí retomo una, para cerrar esto, ya por el tiempo, una enseñanza básica de trabajo de investigación social que se llama. Yo, hice mi primer trabajo de campo en mi vida hace una década de años, ¿no? Adopté un principio básico: nada que no sea repetido por lo menos por dos personas, considero válido. De tal manera que tengo información que tiene que ser refrendada por una segunda fuente, como para poder darla por válida. Entonces, lo que está en juego en el mundo del desarrollo virtual es la diversidad de métodos para trabajar con diferentes tipos de fuentes. El mundo virtual no es solamente uno, hay muchos, ¿no? Lo segundo, tener el suficiente elemento metodológico y ético para poder sumar la información, confrontar la información entre sí y poder llegar a un elemento adecuado de interpretación de la realidad. Muchas gracias, Alex. Creo que traes esta reflexión acerca de ver cuáles son las potencialidades, ¿no es cierto?, de la etnografía digital o de los medios virtuales, pero también de esa crítica y honestamente sus límites, así como en el caso de la etnografía que hacemos presencialmente, ¿no? Y los mismos casos. Y en ese sentido, como que la pandemia nos ha ayudado a poner la lupa sobre distintas dimensiones tanto éticas, ¿no? Como mencionado, como metodológicas, ¿no? Pero que ya con otras versiones seguramente veníamos analizando anteriormente a la pandemia. Ahora tenemos la segunda ronda, ¿no? La segunda ronda que esta vez la vamos a iniciar con Alex. Decidimos con Anke y finalmente cerramos con Maquena. Y ahí les queremos preguntar sobre sus reflexiones finales en relación a los aprendizajes, a las innovaciones, a los retos que trajo la pandemia para la investigación, pero que podrían seguirnos quizá acompañando. Sigue como investigadoras, investigadores y docentes que somos. Entonces empezamos con él. Bueno, entonces, siguiendo un poco la misma línea de reflexión, lo primero que uno tiene en este contexto de pandemia es no la comprensión de que los fenómenos sociales, nosotros hemos aprendido a aprender de vía directa, en la relación cara a cara, y todos los libros clásicos, tiene ahora una dimensión no tan cara a cara, ¿no? O sea, es mediada por la tecnología. Entonces, yo quiero señalar la importancia de la mediación. La mediación significa que entre la realidad y nosotros hay un componente más. Y como hace, vamos a decir así, los planetas, la ley de la gravedad, ¿no? Este componente más inflexiona la realidad. Yo creo que eso es para mí el elemento central en la comprensión y la adopción de los métodos virtuales, los espacios virtuales, como complemento de la investigación presencial, pero también como sujeto propio de investigación. Pues yo creo que hay que tomar absoluta conciencia de la distorsión que este elemento intermedio genera sobre la información de la realidad. O sea, toda la información, y eso nos lo dice Habermas, sociales, ¿no? Siempre nos llega distorsionada. Distorsionada por diferentes tipos de variables, diferentes tipos de factores, diferentes tipos de elementos que hacen que la información llegue filtrada, ¿no? Filtrada por las razones que sean, ¿no? Desde razones personales, desde razones inconscientes, desde razones claramente distorsionadoras de la realidad. O sea, siempre hemos sabido que cuando uno hace una entrevista, la gente puede mentir. Entonces, y no es que te mientan sencillamente porque la gente tiene una confusión. No, digamos así, yo no conozco todavía fácilmente un trabajo mucho de campesinas, ¿no? Un campesino que uno pregunta cuántas vacas tiene y te diga de buenas a primeras a los primeros años que viene cuántas vacas tiene en realidad, ¿no? O sea, ¿cuántas vacas tienes? Yo, unitas. Y después el cura tiene dos para acá y otro por allá y otro no sé cuántos, porque en realidad, digamos, la gente también se protege. Entonces, este elemento del espacio virtual y de la distancia, de un nuevo tipo de distancia que genera el espacio virtual en el trabajo de la sociedad.
yo creo que tenemos que, como hemos aprendido a trabajar con las otras formas de relación social directa, tenemos que aprender a trabajar también con estas relaciones, estas formas medianas, en las cuales la gente construye también, vamos a decir así, la verdad. Y no es, vamos a decir, una mentira es también una parte de la verdad. Porque lo que está detrás de una información falsa es también la razón por la cual esa información te llega a ti distorsionada. Comprender por qué esta información llega distorsionada es parte del trabajo que tienes que lidiar. Entonces, para mí, lo que ha hecho esta pandemia en términos de metodología y de posibilidad de investigación es multiplicar las opciones. Y en el fondo, todo proyecto de investigación, todo ejercicio de investigación es un, vamos a decir así, un proyecto de toma de decisiones. Un proyecto de toma de decisiones sobre las preguntas que quieres plantear, un proyecto de toma de decisiones sobre la metodología que quieres priorizar, un proyecto de toma de decisiones sobre las formas con las que vas a procesar la información y encontrar, vamos a decir así, una expresión de la realidad que tú quieres comunicar. Entonces, lo que ha hecho la pandemia, lo que hacen estas posibilidades de medios virtuales, es multiplicar los temas de decisión. Entonces, y el punto central para poder tomar una buena decisión es tener la cantidad suficiente de información necesaria para poder usarlo de manera apropiada, ¿no? Entonces, y en esto se mezcla no solamente las capacidades tecnológicas, ¿no? Y saber que como ya dijo Maquina al comienzo, se constituye en un filtro adicional que es independiente de del método tecnológico intermedio. Tiene que ver con quién puede acceder a esto. Y se mezclan a eso una serie de otros factores que involucran tanto las mismas posibilidades del investigador como sus propias emociones y sus propias habilidades. Porque lo último, y quería terminar con eso, es que todo ejercicio de investigación es una puesta en práctica, ¿no?, de métodos, técnicas, preguntas que se adaptan, que genera una adaptación entre la realidad, la academia y el investigador, ¿no? Entonces, y cada investigador es distinto, ¿no? Así como la realidad es distinta. Entonces, los investigadores no solamente se adaptan en términos de las mejores preguntas, sino también en términos a las técnicas que pueden manejar mejor. Yo creo que estas nuevas posibilidades también nos permiten, nos va a permitir en el futuro segmentar de otra manera, vamos a decir, no solo la forma de aproximarnos a la realidad, sino también las formas y los tipos de investigadores que tengamos en el futuro. Gracias. Seguimos con antes. Preguntaba con el Miguel, o sea, la pregunta de estos años, ¿no? De cambio de investigación como la enseñanza. Y yo aprendí que también puede ser el mundo virtual o digital, digamos, de recojo y compartir información, puede ser más horizontal, en el sentido que puedes tener gente más alejada, puedes tener participando en esos procesos. Y esto significa también que puedes recoger más voces y más perspectivas en el trabajo de campo. O sea, yo, por ejemplo, me quedaría con esas entrevistas virtuales o digitales por Zoom, porque unos son más seguros en tiempos de pandemia, ¿no? Como tú dices, yo puedo estar un poco a pocos kilómetros de la persona que entrevisté, que he viajado, ¿no?, a la ciudad de Obama, por ejemplo, y estaba ahí en la misma ciudad, pero estaba diciendo mejor por la entrevista digital, porque es más seguro y también al final es más eficiente el tiempo para, ¿no?, la persona también no tiene que trasladarse o el investigador, la investigadora, ¿no? Entonces, con algunas herramientas así digitales yo me quedaría. Y también, o sea, también en el futuro donde quizás podríamos tener más investigación presencial de nuevo, ¿no? Tú también, obviamente, tienes sus ventajas de conocer a la persona y su contexto, ¿no? Es muy difícil entender las históricas, las prácticas reales sin haber visto en directo, ¿no?, la situación, ¿no? Como tú dices, en el caso de Ricardo, de las vacas, ¿no? Y hay muchos otros casos que solo se podrían percibir en la presencialidad de alguna forma, ¿no?, o mejor en la presencialidad. Pero también yo me quedaría con
herramientas así digitales como el Paideia, por ejemplo, ahora en la enseñanza con mis estudiantes, es una super cosa. O sea, esa plataforma al inicio la odiaba mucho porque ya es mucho trabajo al inicio, pero es una plataforma de conocimiento bien interesante que permite también a que las aprendizajes queden, ¿no?, visibles. Y también me quedaría con ciertos talleres digitales en la plataforma Zoom o también con esa herramienta que mencioné, el Mural, que nos permite también hacer imágenes, dibujos, ¿no?, de forma digital. Y también es muy práctico también incluso pintar en una hoja y mostrarlo después en el Zoom también. Incluso a veces la gente ha sido más suelta, ¿no?, en dibujar, en hacer cosas que estar en una sala conjuntamente, ¿no?, donde más vergüenza da cosas para él. Entonces sí, con varias cosas me quedaría y creo que está para el futuro también es bueno mantener eso. Y la otra parte es, creo que lo que yo aprendí es que hay que enseñar de nuevo en la enseñanza de cursos de campo, por ejemplo, a escuchar. Porque esa forma de conectarse por Zoom ofrece obviamente a todos, a estudiantes, a gente con la cual trabajamos en campo y que necesitamos la posibilidad de estar mil cosas a la vez, ¿no?, y no escuchar realmente lo que dice. Entonces es un gran problema de, también la posibilidad de ponerse sin cámara, ¿no? Eso para todos es un problema, ¿no? Porque no sabes que la persona sí está escuchando o no. Creo que hay que reaprender, ¿no?, de concentrarse en una sola cosa y no estar como en 6.000 otras herramientas virtuales, ¿no?, que puedes hacer en el mismo momento. Eso digo, lo pasivo en las clases Zoom que hemos tenido con los estudiantes también. Sí, eso quería compartir un poco con lo que me quiero y con lo que me gusta. Muchas gracias, a ver, yo puedo contar dos anécdotas y luego lo que hicimos un poco, creo que como ejercicio metodológico, pero también en realidad, como para los pensando en los estudiantes, profesora, de cursos de todos dos en antropología, pero también para los proyectos de investigación que estábamos comenzando. Las dos historias, una tiene que ver con la sumatoria, ¿no? Estaba entrevistando cuando se pudo viajar después de la segunda ola. Viajamos a Iquitos a hacer unas entrevistas con la información sobre el COVID, enfermedades, cuatro oportunidades que pasaron un año que habían pasado por otras epidemias o con la emisión de petróleo. Eran más sobre las preguntas alrededor de aislamiento, distanciamiento, las medidas tomadas desde el Estado, pero además que no eran medidas distintas a medidas que pueblos indígenas hayan tomado ante otras epidemias o enfermedades, más que el aislamiento. Solo que había una comprensión distinta de qué significaba aislamiento o aislarse de quién. Entonces, entrevistando al monseñor de él contaba que había recibido en la iglesia a una enfermera de la comunidad regional que venía así corriendo un día una noche a pedirle mucha bendita. Porque ellas además se quedaban en el hospital regional a dormir, ¿sabes? Se habían dado con más acción. La primera y la segunda ola fueron terribles, y además no coinciden con las olas en Lima tampoco, ¿no? Y la enfermera le explica y le dice, mira, tenemos otra enfermera, en realidad está fumando mapachos en el espacio para limpiarlo, entonces yo quiero echarle también agua bendita. Entonces el señor le dijo, claro, o sea, todo suma en esta vida. O sea, si el mapacho limpia el agua bendita también, y si viene más tarde otra cosa más que limpia, también la vamos a poner encima, ¿no? Entonces le sacó un balde y le dio agua bendita para que se lleve y pueda tener por un buen tiempo, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar así, o sea, las cosas suman en realidad, ¿no? Entonces, pero hay que ver también, como dice Alejandro, los límites de la sumatoria, es decir, hay que aprender a discriminar, hay que aprender a ver
Uno de los puntos que a mí me queda clarísimo es que los archivos de información que uno tiene en la computadora o en el sistema digital es enorme, ¿no? Todo tema que uno ahora quiera comenzar a investigar, tiene primero un Google básico y a ver qué aparece, qué nombres, autores, qué cosa aparece, ya no con lo que uno comienza, ¿no? Es como tu primer punto de partida, en realidad, ahora. Ese es un punto. Y el otro punto tiene que ver con otra historia, y es que a veces nosotros pensamos que la mediación puede trazar distancia, lo cual es cierto, traza una distancia. Pero también tenemos que pensar que hay mediaciones que lo que hacen es acercarte al tema, ¿no? Haciendo sistematización ya en verdad del mismo proyecto de investigación, el proyecto conforme con CITEC. Una señora contaba, ¿no?, cómo ella, cuando se contagia COVID, la habían separado en su casa, ¿no? Entonces, pero que la pregunta que sigue es cómo se sentía y digamos, qué es lo que había pasado, cómo se sentía. Entonces se dio cuenta que en realidad ella había pasado los días conversando con su esposo, con sus hijas. Entonces, la siguiente pregunta es, pero entonces no hubo aislamiento, ¿no? No hizo cuarentena en un espacio separado. Le dice, no, porque estábamos tres días por WhatsApp. Entonces, ahí, digamos, funcionaba del otro lado, ¿no? Y las preguntas, digamos, dan vueltas en el sentido de te aíslas, te distancias, frente a quién, con quién, cómo, ¿no? Y cómo puede funcionar el cuidado también. Porque los usos, y con eso cierro, para que no se diga que ya se acabó, lo que he aprendido y creo que lo que hemos tratado también de colocar en este cuaderno de trabajo que hicimos con Carolina Rodríguez Alza, Rosana Vergara y Alexandra Reyes, que en realidad nos servía a nosotros también para poder sistematizar un poco las discusiones que hay en torno a la tecnología digital y poder dejar algo que pueda servir a los estudiantes, colegas, a quienes están en investigación, era un poco recoger los debates, ¿no? Pero también pensar un poco acerca de cómo uno puede conducir investigación en este terreno. Y en ese sentido, volviendo al caso de la cercanía y de la distancia, en realidad ahí lo que se tiene que devolver es a preguntas básicas también, ¿no? Y es a los usos culturales que pueden hacer las personas y tener las personas de esas plataformas, sus redes sociales o plataformas digitales. Porque así como en el tema de memoria que hemos más trabajado en realidad, somos las personas las que dotamos de significado a los espacios o lugares de memoria, si no son apropiados por las personas, van a existir, las plataformas y las redes digitales, nosotros les dotamos de contenido, y los contenidos van a ser también socioculturalmente distintos. Entonces, uno de los puntos es aprender a, y que creo que es lo que al menos yo sigo tratando de aprender y entender, es cómo dicen las personas las cosas. En el Bajo Marañón nosotros hemos encontrado que muchas personas piensan que, por ejemplo, el Facebook viene con el dispositivo tecnológico y no está en una nube, en un espacio digital, por ejemplo. Entonces, si el teléfono se cae del río, se malogra, se pierde por la lluvia, qué sé yo, y compras otro aparato, entonces creas otra cuenta. Entonces, la gente crea cuentas distintas. Entonces, hay usos culturales en las cosas. Y la tecnología es eso también. Es aprender también con los mismos ojos con los que nos acercamos a ver qué realidad social. Sí, muchas gracias, porque si quieren hacer una pregunta o alcanzar una pregunta. No puedo. Para abrir la transmisión también. Franco. Sí, Franco. Bueno. Quiero que la virtual, ¿no? Sí, mejor. Sube la pregunta. Sí, para ver el inicio. Ah, sí. Pero,
pero tal vez podemos empezar. Bueno, está súper interesante. De hecho, creo que es la primera vez que, después de pandemia, que regreso a la universidad. En este proceso de los 2 años que nos ha costado vivir de una manera totalmente distinta, ¿no? A la que realmente teníamos antes de pandemia. Lo que me gustaría escuchar, y sí me parece, creo que es súper interesante, no sé, que puedan compartir quizás una experiencia de ustedes, de los estudiantes de campo, en este proceso de pandemia, ¿no? Entonces, yo sé que todas las clases se han llevado ya a la virtualidad 2020 y parte del 2021, porque hemos estado gradualmente reactivando muchos sectores, incluso esto también, pero sí me gustaría saber cuáles han sido algunos casos particulares en el tema de los estudiantes de campo, ¿no? Entonces, ¿cómo han presentado ellos sus informes? ¿Cuál ha sido, no sé, los resultados al momento quizás de corroborar la información? Porque, de hecho, no se ha ido, al menos para los estudiantes del 2020, no se ha ido directamente al campo. Va a tener que hacer trabajo de campo desde sus casos. Entonces, ¿cuál ha sido el reto quizás más grande para ustedes poder guiarlos o ver esto, ¿no? En la actualidad, en este curso. Yo dije empezó dos. Yo dije método 2 en el 2020 y fue horrible, porque lo que habíamos planteado con los jefes de práctica en ese momento para el curso, como ejercicios, ¿no? Y el planteamiento en general del curso tuvo que cambiar en 2 o 3 semanas. En 2 o 3 semanas, en realidad, tuve una inmersión muy grande y felizmente, honestamente, hubo una serie de, en general, de colegas alrededor del mundo que comenzaron a compartir experiencias de trabajos digitales. Y yo me acuerdo mucho, en realidad, un trabajo que cita Positive, citando a Margaret Mead y haciendo un trabajo de campo remoto con la Segunda Guerra Mundial. Es un famoso estudio que hay. Entonces, y Margaret Mead recurriendo a lo que tenía en ese momento, que eran cartas, revistas, diarios de viajeros, postales, ¿no? Y ella hizo un trabajo de investigación, y Ruth Benedict también, del Japón, que era, aparte de la mujer, sin haber pisado. Margaret Mead nunca pisó Alemania y estudió sobre Alemania, y Ruth Benedict no pisó Japón y estudió sobre Japón. Entonces, y él lo que hace es, dice, bueno, si en ese momento produjeron con postales, tarjetas, diarios y demás, entonces veamos qué hay ahora. Y ahora había tecnología, ¿no? Entonces, recurrir a eso era como lo más directo, pero para mí implicó también una inmersión en temas, instituciones que yo había leído un poco, pero no había leído tanto. Entonces, rediseñar un curso de la nada. Y recoger también cosas que siempre decimos en antropología. En antropología nosotros siempre buscamos problematizar lo dado. ¿Es así? Problematizar por qué las ciertas situaciones son asumidas. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí, ¿no? ¿Quién asume qué? ¿Es algo que asume idea dominante? ¿Qué es lo que está pasando en ese contexto? Entonces, también implicaba salir de esos moldes de que la investigación, que es la herencia colonial de la antropología, pensar que la investigación se hace en un lugar alejado, apartado, remoto, distante, desconocido y demás, sino que lo desconocido puede estar a la vuelta de tu casa o en tu casa misma. Entonces, con esa premisa de que lo desconocido, lo que tú puedes aprender, está en tu casa, entonces los hice que tienen alrededor de lo que asumían como propio, lo que sabían y demás, y algo con lo cual ellos estaban topando que sentían que era de fuera. Entonces, me acuerdo que ese fue el primer ejercicio. Y que hagan ejercicio de observación básica, ¿no? De registro, de contar, ¿no? De mirar por la ventana, de quiénes eran sus vecinos, si los conocían o no los conocían, les habían hablado, les habían hablado. Eso, ¿no?
Y ahí comenzaron a salir cosas bien simpáticas, ¿no? Bien íntimas también, ¿no? De personas, por ejemplo, que habían tenido que vivían, alquilaban habitaciones o compartían vivienda y tenían que regresar, entonces contaban sobre lo que había sido el regreso, por ejemplo, ¿no? Y regresaban a sus casas familiares, pero en realidad donde en los últimos años no habían convivido mucho tiempo tampoco, ¿no? Entonces, para ellos también eran experiencias distintas. Entonces, ese fue como el punto de partida. Y ahí hicieron tres ejercicios. Uno fue ese, en realidad, el de observación. Hicieron otro ejercicio que era entrevistas. Muchos recurrieron a entrevistas por Zoom, o por teléfono, o por WhatsApp. Pero quienes vivían en, algunos que vivían en edificios, por ejemplo, hicieron entrevistas en su edificio, ¿no? O sea, sí hicieron entrevistas, digamos, presenciales, pero digamos a distancia, pero me acuerdo que con todos los protocolos que hasta en ese momento se podían tener, ¿no? Y el otro ejercicio, bueno, ahí sí tuve que recurrir a un trabajo más clásico, de que tenían que leer una etnografía, ¿no? Entera, y hacer la parte de porque ya no se me ocurría más en ese momento. Ahora se me hubiera ocurrido que hagan videos, qué sé yo, podcast o lo que sea, pero en ese momento ya mi cabeza. Pasemos a lo clásico, básico. Pasamos un poco a la para generar rapport a través de los medios electrónicos y la comunicaciones para hacer entrevistas con colaboradores tecnológicos. En entornos digitales, ¿conocen ustedes algunas experiencias positivas que emergen del distanciamiento físico con la distancia sanitaria? Sí, o sea, a mí me pasó una que pude participar de unas actividades digitales. Yo como participante en ese caso, no tanto como docente o como investigadora, y fue una experiencia sumamente positiva porque se generaba una energía digital entre gente de diferentes continentes que nunca lo he visto presencialmente, ¿no? O sea, fue súper interesante porque estábamos discutiendo temas justamente que habían surgido de la pandemia y distanciamiento inicialmente, ¿no? En la pandemia, y todos nos sentíamos como encerrados en nuestras propias casas, y esta sensación de encierre que queríamos como compartir y como liberarnos un poco entre diferentes continentes y experiencias que fue muy, muy grato, y allí empecé a ver las grandes posibilidades del Zoom, por ejemplo, esas salas paralelas donde podías en conferencias con hasta 1000 personas tener así un espacio relativamente como íntimo para discutir cosas, porque hay esta posibilidad de hablar entre, no sé, 20 personas por lo menos, ¿no? Más en privado. Y también hice una experiencia con una forma de visibilizar conocimiento implícito o sensación implícita con un método que se llama Social Presencing Theater, o sea, gente del MIT que está trabajando con temas de teorías de cambio, la teoría U, ¿no? De Otto Scharmer, está probando como estas formas de, a través del cuerpo, expresar cuando estás obstaculizado por una situación social, ¿no? O de conflictiva. Entonces, a través de las cámaras, o sea, cada uno en su cuerpo hacía como los movimientos de esas figuras, esculturas 3D que creaban. O sea, son como movimientos teatrales, y tú podías, pues, tenía esta sensación y sabías que otras 1000 personas también lo hacían en sus espacios. Y eso me pareció sumamente potente, ¿no? Después incluso te tomabas una foto
de tu última escultura, o sea, de cómo te has quedado en primera posición, y esa la compartidas, ¿no? Entonces, me pareció como muy poderoso también esa forma de compartir y también reactivar energías muertas en la pandemia y en esa sensación de claustro. Que no sé si tú quieres... Quiero añadir algo chiquitito, o sea, y en función a lo mismo, o sea, lo que hemos visto es que estos medios virtuales nos potencian a la segunda dimensión, o sea, la posibilidad, antes que quieras traer a alguien, tenías que invitarlo, ahora quieres que alguien haga un clase, otro profesor, y sencillamente le dices, mira, dale, aparece un cuadradito, pero no importa, o sea, es que esa posibilidad, e incluso el espacio de comunicación, que antes nos costaba tanto tiempo, ahora la cantidad de eventos y espacios de discusión con medios virtuales es alucinante. O sea, yo creo que muchos hemos tenido incluso más eventos virtuales en el contexto de pandemia que en momento, que eventos presenciales en el periodo sin pandemia. Lo otro que quería decir, y que me parece importante, es la voluntad por comunicar. Ya que una de las razones por las cuales los métodos de distancia han funcionado en este tiempo mejor de lo que funcionaban antes, es que en este contexto de aislamiento, lo que uno ha encontrado es una gran voluntad por comunicar y comunicarse mejor, ¿no? Y por tratar de establecer ese contacto y que ese contacto sea enriquecedor. Es decir, yo creo que no ha sido solamente la posibilidad de medio digital a la distancia, sino que detrás de esta posibilidad ha estado la voluntad de la gente por comunicarse y por establecer contacto. Y que esa voluntad ha hecho que este medio, que vamos a decir, era técnicamente limitado y tiene su dimensión limitada, haya sido potenciado por la agencia de los que hemos participado de estos medios. Creo que es como sacrificar la mesa, porque nos el tiempo que nos ha dejado, porque valió la pena. Gracias a Eugenia, Anke, a Sandro. Y pues, ciertamente, como ya lo han manifestado los tres expositores, la pandemia nos trajo muchos retos, ¿verdad? Pero creo que también nos dejan muchas reflexiones, ¿no? En las cuales hemos venido profundizando acerca del tópico, de lo ético, y también hemos empezado a enfatizar, ¿no? Queremos ver algunos sentidos comunes, ¿no? Acerca de cómo construir el campo, ¿no? El valor de lo digital o no, y también de lo presencial, ¿no? Cómo podemos combinar lo digital, ¿verdad? Cómo pensamos más empáticamente las necesidades de las personas en contextos difíciles, como de la pandemia, ¿no? Pero también muchos otros que hemos pasado. Y me quedo con lo último que dijo Alex, ¿no? Ojalá que podamos seguir manteniendo esa voluntad por comunicar, por hacer medios para comunicarnos y para comunicarnos mejor, que creo que durante la pandemia ciertamente como dijo él, estamos muy bien. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Así es. Gracias.